es que llega uno, profundo, de muy profundo, encuentra el origen de la depresión, de la infelicidad, de las tristezas. Y cuéntame qué está sucediendo ahí. Revisa si ahí donde estás es un lugar abierto o cerrado. Si es de día o de noche. ¿Dónde estás ahí, Mabel? ¿Qué recuerdas? Ahí parece de día o de noche. No veo nada. La nada tiene algún color. Algunas personas la ven oscura y otras la ven de colores. ¿Cómo ves tu nada? ¿Cómo es? No. Oscuro. Oscuro. En diferentes tonalidades. De gris o totalmente oscuro. Gris. Revisa si ahí en esa nada hay viento. Siente. Percibe si es un espacio cerrado o abierto. Abierto. Un espacio abierto. ¿Y qué se aprecia ahí? Pero sientes, igual que los cieguitos, no ven nada, pero sienten. Y por eso logran atravesar avenidas, calles. Toda la información que esté ahí, cuenta. ¿Y qué percibes? Pero no. Ya dijimos que no vas a ver, dime qué sientes.
En muchas maneras, percibir lo que te rodea, no solo con la vista. Igual que los cieguitos, ya te puse el ejemplo. Ahora trata de ir a un lugar. Cuéntame qué percibes ahí. Pues como que de repente veo algo de luz. Un poco de luz. Un poquito. Bueno. Esa luz es brillante. Un poquito. ¿Le quieres preguntar qué es o quién es? La respuesta llega de manera natural a tu mente. ¿Y qué dice? Mientras tu mente consciente está haciendo eso que está haciendo, tu mente inconsciente viaja a través del tiempo y encuentra el origen de esto que hoy te pasa. Solo fluye muy profundo. Un poco más y más profundo. Toda la información que llegue, cuéntame. Revisa si hay ahí alguna emoción. ¿Dónde están tus pies apoyados? Si está tibio o frío. Caliente. Está caliente. ¿Y tus pies dónde están ahí? ¿En una superficie blanda o en una superficie dura? Está duro. ¿Traes algo en tus pies o están descalzos? No veo. Pero si sientes. Es muy fácil que me digas si traes algo en tus pies o están descalzos, ¿cierto? Y dime cómo lo sientes ahí. Está muy pesado. Y aparte de sentirlos pesados, ¿qué más sientes ahí? Vamos a hacer un ejercicio de pensamientos. Yo voy a empezar a contar del 1 al 3. Voy a tocar tu frente y lo primero que llegue ahí
Me dices qué es. Un ejercicio de pensamientos. Dos, lo primero que llegue. Lo primero que llegue, sin analizar información. Otra vez voy a contar del 1 al 3 y el primer pensamiento que llegue, sin escogerlo, sin analizarlo, sin concentrarte, me dices cuál es. El primer pensamiento, dos, tres, ya estás ahí. ¿Y qué está pasando? Está igual. ¿Y qué es igual? No veo nada. No vas a ver nada porque no eres una persona visual. Así como tú, hay muchísima gente que no son visuales. Por eso no ven cuando cierran los ojos. No siento nada. Cuando yo cuento del 1 al 3 llega un pensamiento, pero no lo escojas. Porque no puede estar tu mente en blanco, eso es imposible. Ahora nuevamente voy a contar del 1 al 3 y revisas qué pensamiento llega ahí. Dos. ¿Y qué estás pensando? Quiero ver algo que se ve azul. Entonces tú estás ocupada viendo la luz y estás dejando que el pensamiento que llegue pase. A ver, revisa. Se ve morado. Vamos a repasar lo que haces un día desde que te levantas hasta que te acuestas. Me levanto temprano. Limpio. Me levanto temprano, limpio. Checo la comida. Los animales. Y luego les doy de comer.
limpio, todo que esté en orden, desayuno, desayuno, preparo mi lunch, me voy a trabajar. Voy a trabajar. ¿Y qué pensamiento llegó ahí que te interrumpió? Pues es como, algo, no sé, como un accidente. Como un accidente. Yo no veo muy claro. Parece el hombre, yo creo. Como el hombre. ¿Y tú estás viendo de cerca o de lejos? Un poquito cerca. Un poco cerca. ¿Y un accidente de qué? Un carro azul. Un carro azul. ¿Y tú estás dentro de otro también? No. ¿Estás ahí en la calle? ¿Y qué pasa con las personas que se accidentan? No sé. Hay fuego. Hay fuego. ¿Se alcanzan a ver los autos? No. ¿Hay más gente? No veo a nadie. ¿Solo lo ves tú? Sí. ¿Y quiénes están adentro de esos carros? No se ve. Como lumbre. Dijiste que tú estás fuera. ¿Y qué haces? Mirar. ¿No te acercas a ayudar? No. Mira tus pies y dime, siéntelos. Y dime, ¿dónde están? Cerca, cerca. ¿Sobre de qué están? En la carretera. Mabel, ¿se te hace conocida esa escena? Ese carro, como que sí, como que. Como que yo lo había visto, como que sé que sea alguien conocido, yo creo que sí. Revisa si estás en otra vida, es fácil. Revisa con calma, flota sobre esa escena, recorre el área, percibe desde ahí arriba,
Y dime qué está sucediendo para entender mejor. Y dime qué percibes ahora que estás arriba flotando. No veo nada, no veo nada. ¿Y qué sientes? Es como lumbre, como algo así, pero Revisa si ahí donde estás hay alguna emoción. Angustia, tristeza, paz, ¿qué hay ahí? Siente. Las emociones se sienten, no se ven. ¿Y cuál es? Veo amarillo, partes blancas. Y vas a revisar qué emoción había ahí. ¿Qué emoción tienes ahí? ¿Cuál es? Después vemos los colores. Ahorita nos interesa más la emoción que hay ahí. Pasa, no sé, no puedo ver más, no siento nada. Te voy a pedir a tu hija que nos espere allá afuera. Y tú quédate ahí y ve recorriendo eso. Sí. A veces cuando está alguien aquí nos hace sentir como un poco prohibidos. Ahora solamente ve muy profundo. Date permiso, fluye. Entre más tranquila y relajada estés, encontrarás tus respuestas para el bienestar tuyo y de tu familia. Ahora solo suéltate. Suéltate muy profundo, profundo, sin prisa. Solo ve profundamente. Revisemos qué está sucediendo ahí, como un accidente de qué o de quién, y por qué tú estás ahí, y por qué no te acercas y no solo ves. Poco a poco llega la información. Más ahí que me quieras contar. Ahora vámonos a un momento de tu infancia, ni bueno ni malo, ni triste ni feliz, solamente ve ahí a un momento de la infancia. Yo contaré del 1 al 3 y llegas ahí.
momento de la infancia. Uno. A un momento de la infancia. Dos. Tres. Y cuéntame, ¿qué sucede ahí? Bueno. Dime a qué momento de la infancia te has ido. ¿Me hablas un poquito más fuerte? Jugando con mis amigas. Estoy jugando con mis amigas. Mis vecinas. ¿Y como cuántos añitos tienes ahí? Como unos 8, como unos 9 años. Tengo 8 o 9 años. ¿Te ves linda ahí? Sí, qué niña chiquita no se ve bonita. Ay. ¿Y anda jugando con las vecinitas? Sí. Y dime, ¿cómo está vestida? Con el uniforme. ¿Con el uniforme de la escuela? Sí. ¿Y qué más estás recordando ahí contando? Escucho a las monjas. ¿A las monjas? Y están hablando mal de mi mamá. ¿Y qué están diciendo? Que nos mandan a la escuela muy sucias. Que nos mandan a la escuela muy sucios. ¿Y esa niñita de 8 años qué siente al escuchar eso? Mucho. Ay, cómo duele. Duele mucho. Para algunas personas es muy fácil hablar y no se fijan lo que lastiman. Y tampoco se enteran cuáles son las condiciones de las personas, del por qué no pueden lavar o mandar limpios a sus hijos. No saben, son gentes, personas ignorantes. Y yo te voy a contar una pequeña historia. Hace tiempo iban viajando en el tren un señor con sus 5 hijos. Y los niños traían un escándalo tremendo. Y jugaban y brincaban y saltaban. Y era un escándalo el que traían ahí. Y parecía que el padre no tenía autoridad porque no los ponía quietos. Y jugaban y tiraban y jalaban. Y el señor como ido en sus pensamientos. Hasta que se levantó un viejecito todo molesto
Y le dijo, ¿por qué no pone usted orden? ¿No es posible que los niños estén haciendo todo este relajo, todo este desorden y usted no haga nada? En ese momento, el papá de esos niños volvió en sí, reaccionó y dijo, perdón, le ofrezco una disculpa, es que su mamá en la mañana nos ha abandonado. El viejito sintió pena por el hombre, sintió dolor por los chicos y se volvió a sentar en su asiento volteando para la ventana y ya no volvió a ver todo el relajo que traían los chicos. Se sintió avergonzado. Así somos nosotros. Hablamos, sacamos nuestros propios juicios y no entendemos. No entendemos que la gente tiene sus propias circunstancias de vida que les impiden hacer algo. ¿Tú quieres perdonar a esas monjas por ser ignorantes? Sí. Les fue fácil calificar y opinar. Ahora perdona a esas monjas porque no saben la situación de mamá. Desconocen cómo vives. Desconocen cómo vive mamá. Desconocen si tiene servicios en casa o no tiene. Desconocen si está enferma o no. Desconocen si tiene ganas o no tiene. Ahora solamente perdónales y que el universo se encargue. Ahora que las has perdonado, permite que se vaya ese dolor de tu corazón. Ya no necesitas estar ahí. Permite que se vaya esa tristeza. Y ahora vámonos a otro momento. El que tu mente escoja, ese está bien. Vámonos a otro momento. Dos. Tres. ¿Y qué está sucediendo ahí? Pues estoy recordando aquí de la abuela, la casa de la abuela. La casa de la abuela. Todo está bien, pero nos dejaron solos. Todos mis hermanos quedamos en casa de la abuela. Y mi mamá se fue, nos dejó solos. Mi mamá se fue y nos dejó solos. Ay, siempre nos deja solos. Siempre estoy sola. ¿Y cuántos añitos tienes ahí? Unos 10. Siempre estamos solos. Pasan muchos días y estamos solos y solos. ¿Y la abuela no está ahí con ustedes? Sí, con nosotros, pero nos regaña mucho. Nos regaña mucho. Mabel, ahora con esta edad que tienes, casi 60 años, tú y yo vamos por esa niñita. Vamos por ella. Y le vamos a decir que nunca más va a estar solita. Porque tú, Mabel, la grande, la adulta, la mujer fuerte y la independiente, la que se ha hecho a base de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Esta mujer, esta buena mujer en la que te has convertido a lo largo de la historia y de la vida, así de fuerte y de valiente, haciéndose paso en este país.
luchando por su familia, por sus hijos. Esta mujer fuerte, tú y yo, vamos por esa pequeña niña. Ahora ve donde la abuela. Y avísales a todos, a todo mundo avísales, que vas a ir por Mabelcita. Ya llegué. Yo me encargo. Ahora toma a esa pequeña niña en tus brazos y dile que nunca más estará sola, que ya estuvo bueno. Habla con ella, que sienta tu amor, tu protección, tu cariño. Ya llegué, pequeñita, yo me voy a hacer cargo. Abraza a tu chiquita. Ahora. Y dile que nunca más estará sola. Nunca más. Nunca. No importa que se vaya mamá. No importa que se vaya nadie. No importa. Quien sea que se vaya, no le hace. Yo estoy aquí. Dime qué hace la niña ahora que la abrazas y que le dices esas cosas tan lindas. Te escurre entre las flores. Eso significa que está feliz. ¿Está contenta? Sí. Habla con ella. Que te sienta segura, que te sienta fuerte. Que te sienta esa mujer independiente que eres. ¿Y qué hace? Habla con ella y dile que de hoy en adelante estará contigo. La guardarás en tu corazón. Y ahí en tu corazón estará protegida para siempre. Estará acompañada. Estará bien cuidada. Habla con ella y dile. Y dime qué hace cuando tú estás hablando ahí con ella. Muy fuerte. Me da besos. ¿Te está abrazando fuerte? Sí. Maravilloso. Y dime, ¿te está creyendo? ¿Sí te cree que la vas a cuidar? Sí. Eso es importante, porque si tiene dudas, entonces tenemos que convencerla que sí es en serio. Sí. Y dile que ya sabes lo que pasó con tu hermano. Y dile que no se preocupe, que no fue su culpa, que no tenga miedo. Hazle saber que todo está bien. No fue tu culpa. Hazle saber que no necesita guardar ese secreto porque tú ya sabes. Y además él también era un chamaquito mocoso. Estaba experimentando, estaba investigando. Quería saber qué se sentía eso. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ahora
ve donde el hermano. Y dile lo que le tengas que decir. Ve la adulta. La adulta. Va la adulta y la niña allá atrás de ella escondida. Tú protégela. Tú ve ahí donde está el hermano y dile lo que le tengas que decir. Dile que pudo haber investigado en los libros, que pudo haber investigado con los maestros. No necesariamente tenía que investigar con las hermanas, ¿qué es eso? No, Roel, no, no, no. Cometiste un error. Cometiste un error. Cometiste un error con nosotros. ¿Qué hace la niña? Escondida. Mira. Está escondida atrás de mí. Eso está bien. Las niñas sí se pueden esconder, las adultas decimos lo que creemos y lo que pensamos. Pues sí, ahí está. Bien, entonces que ella sienta tu protección y tú sigue hablando con Ray. Sí. Pues sí. Pero... Ahí el espíritu de papá, háblale. Y hazle saber lo que pasó. Dile que a esa niña chiquita que está ahí, este hermano andaba investigando lo que no debía. Dile a papá, trae a su espíritu, dile. Así ya no habrá más secretos en la familia que afecten a tus cuartas generaciones. Pues no puedo decirlo. Comunícaselo a través de tu mente, no lo hables. Papá es espíritu y por supuesto que te entiende y te escucha. Mabelcita, que se quede atrás de ti. Trae la esencia de mamá también. Con carne o sin carne somos espíritu. También trae la esencia de mamá y dile lo que sucedió. Que Mabelcita se sienta ahí protegida por ti. ¿Qué dice papá? Pues no dice nada. Se quedó callado. Pues es que, ¿qué va a decir si está muy sorprendido? Mamá sí está enojada. Mamá está muy enojada, ¿eh? Ya. Dile, Mabelcita, ya les dije. Sí, Mabel, ya. No necesitas decir tú nada porque yo me encargo, yo soy la adulta. Y dime, ¿está tranquila de que tú te hayas hecho cargo? Sí. Pues claro, ya tiene quien la defienda. ¿Notas la diferencia? Sí. Claro, por supuesto. Sí, así es. Se nota, ¿verdad que sí? Sí. Uh-huh. Sí, sí, se nota. Se nota. Uh-huh. Me siento bien. Eso. Ahora pregúntale ahí al oído si quiere que les digas algo más. No quiero saber nada más. Bien. Ahora trae el espíritu de tu hermanita. Y dile bien orgullosa que ya le dijiste a papá y a mamá lo que pasó. Siéntete fuerte. Dile a Marcia que ya está todo bien. Que ya puede descansar tranquila.
Pues ¿Qué hace tu hermanita? me mira con tristeza. Dale un abrazo grande a tu hermanita. Y dile que todo está bien, que se despreocupe. Ahora habla lo que no pudiste con ella cuando estaba su cuerpo por desprenderse de su espíritu. Tanto. Te quiero mucho, te extraño. Y perdóname. Perdóname. Yo tenía que haber estado contigo. Ay, lo siento mucho. Y dime qué dice Marcia. Ahora está feliz, ahora me ve. Está feliz, me dice que no me preocupe. Mira qué bonito. No te preocupes, estoy bien. Dime, ¿está orgullosa de lo que le acabas de decir a papá y a mamá? Claro, está contenta, ¿te das cuenta? Claro, por supuesto. Eso estuvo excelente. Ahora pregúntale a tu hermana si se encuentra en la luz. Maravilloso. ¿Le quieres pedir que solicite autorización a la luz para retirar de tu cuerpo las enfermedades? En medida de lo posible, si no interfieren con tu evolución. ¿Quieres pedir que lo haga? Vamos a ver si le autoriza. ¿Qué sucede? No veo nada. No veo nada. Bien, está bien. A veces solamente nos autorizan que bajen un momento a platicar. Mentalmente despídete de Marcia y dile todo lo que la quieres. Sí, está bien. Y también aprovecha para despedirte de papá. Y avísale que te vas a llevar a Mabelcita. ¿Qué hacen? Que sí, que está bien. Pues claro que está bien. Pues cómo no. Si ahora sí, Mabelcita va a tener quien se ocupe de ella. Maravilloso. Y dime cómo sientes a Mabelcita, ¿está bien? Sí. Maravilloso. Entonces ahora sí, agárrala de su manita y pregúntale si ella quiere perdonar
A Rui. Solo si ella quiere, entonces sí, si no, no. Sí. Muy bien. Entonces dile, por favor, que lo perdone. Y ya que esa pequeña Mabelcita está perdonando, ¿tú también lo quieres perdonar? Sí. Bien. Entonces perdona ese hermano. Perdón, hermano. Bien. Excelente. Ahora dile a esa pequeña niña que no tiene por qué preocuparse de estar sola. Porque ya nunca más va a estar sola, ya llegó la adulta, la grande. Y explícale con mucho cariño. Tú descansa, yo me hago cargo. Tú juega, yo me hago cargo. Y explícale que cuando ella quiera tomar decisiones, se sentirá segura y tranquila. Porque la grande, la adulta, se hace cargo. Ella no tiene de qué preocuparse de nada. Explícale, porque cuando una niña se tiene que ocupar de cosas, que se angustia, pues cómo no, si no sabe, está chiquita. Está feliz. Está feliz. ¿Y la estás convenciendo o no tanto? Sí. Porque los niños no tienen un pelo de tontos. No, sí. Sí. Lo estás haciendo muy bien. Hazle saber que siempre estarás a su lado. Todo el tiempo estarás a su lado, dándole mucho amor. Ahora, si el universo lo permite, vamos al origen de las enfermedades. Busca dónde se origina el glaucoma, la alta presión, la circulación, todas esas enfermedades que están afectando tu salud. Ve al origen. Recuerda llevar a la niña de la mano, no la vayas a dejar ahí que esté espere, porque luego no les gusta esperar, les da miedo. Y dime, ¿llega algo a tu mente, Mabel? Pues sigo como una mujer con algo en el pelo, vestida como tirantes, así. ¿Pareciera una época reciente o antigua? No, parece como muy antigua. ¿Como muy antigua? ¿Y esa mujer es esbelta o robusta? Es esbelta. Es una mujer esbelta. Un vestido largo. Es un vestido largo.
¿Es joven o vieja? Sí, está joven. Joven. ¿Y ahí en dónde está? Pues parece como un mercado. Parece un mercado. Eso es como rubio. Por como tú la ves, pareciera rica o pobre. Yo creo que pobre. Es pobre. ¿Cómo cuántos años tiene? Como unos 25. Como 25 años. ¿Y hacia dónde van? Pues está corriendo. ¿Como escapando? ¿O porque tiene prisa? Pues como que va corriendo atrás de algo, una carreta, yo creo. Va atrás de una carreta. ¿Y por qué? ¿Qué está sucediendo? No sé, parece como... como que le quitaron algo y ella está queriendo rescatarlo. Le quitaron algo y por eso va corriendo tras la carreta. ¿Los alcanza? No. Se cayó. Se cayó. ¿Se lastima? Pues... no. ¿Ya no los alcanza? No, pero está toda sucia, se cayó al lodo. Se cayó al lodo y está toda sucia. Está bien enojada. Está enojada. Dime, ¿cómo te llamas ahí? Claudia. Claudia. ¿Y qué te han quitado, Claudia? Me quitaron la fruta. Tenía fruta, manzana. ¿Te han robado? Yo creo. ¿Conoces a los de la carreta? No. ¿Y ahora que se cayó al lodo, ahí se queda o se levanta? Se levanta. Se levanta. Y dime, ¿qué año es ahí? No, 1842. 1842. Y dime ahora qué hace Claudia, ¿hacia dónde va? Pues regresa ahora a su casa. Se va a su casa. Sí. Hay una, como una choza. Una choza. ¿Vive en el pueblo o en el campo? En el pueblo. En el pueblo.
¿Vive con alguien más? Pues no hay nadie en la casa. No hay nadie en la casa. Está sola. Se quita las botas. Se quita las botas. Y prende. Prende fuego. Prende fuego como una chimenea. Prende el fuego como la chimenea. Sí. Uh-huh. ¿Vive sola, Claudia, ahí? Se ve sola. Uh-huh. Se ve todo solo. Todo solo. Uh-huh. Ya casi está oscureciendo. Se ve pobre. ¿No tiene que comer? No tiene nada. Está una mesita. Una mesita. Una silla. Solamente ahí se ve. Mm. Como donde se acuesta ahí, pero parece pura paja, algo así. Mm-hmm. ¿No tiene hijos? No. No. Bien. No hay nadie. Adelántate un poco en esa vida, de Claudia de 1842. Y busquemos momentos importantes ahí. Y veamos qué sucede. Uno, momentos importantes. Dos, tres. Ya estás ahí. Y cuéntame qué está sucediendo. Regresa al momento donde está la chocita, que no tiene nada de muebles, no tiene comida. Y dime si su salud es buena. Pues ya. Ya es mayor, vieja. Ya es más mayor, ya está vieja. Solita. Está solita. Sigue solita. Tiene una pañoleta en su cabeza, una pañoleta negra. Uh-huh. Un mandil. Y está solita. No hay nada importante. ¿Y su salud cómo es? Está cansada. Triste. ¿Por qué está triste? Porque está sola. Bien. ¿De qué vive? ¿Cómo se alimenta? Los vecinos le dan comida. Uh-huh. Le llevan comida. Fruta. Uh-huh. Ve al final de esa vida y dime, ¿cómo muere Claudia ahí? Claudia
Claudia está dormida. Ella no despierta. Queda dormida y ya no despierta. ¿Y qué nacionalidad tienes ahí? Francia. Francia. Mabel revisa desde lejos, como en un cine. ¿Qué enfermedades vienen de la vida de Claudia de 1842? Es fácil darse cuenta. Ve ahí. Pues las piernas, me duelen las piernas. ¿El dolor de piernas viene de esa vida? Sí. Las piernas, la espalda. La espalda. ¿Y sus ojos? Y los ojos. Ahora que ya sabes de dónde viene, ya puedes dejar pasar esas enfermedades, que se vayan. No son tuyas, son de Claudia, de otra vida, o otro aprendizaje, otra historia. Bien. Ahora dime, ¿se desprende con facilidad de ese cuerpo? Sí. Bien. O sea, ¿que vas hacia la luz o ya estás en la luz? Ya, ahí voy. Mucho mejor. Sí. ¿Qué se siente? Libre. Libre. Se siente paz. Claudia, revisa esa vida si el universo lo permite y dime qué fuiste a aprender ahí, a esa vida en Francia. ¿Cuál era la enseñanza? A ser humilde. ¿Hacer un qué? A ser humilde. A ser humilde. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Mabel, que es tu misma esencia? Que sea fuerte. Sé fuerte. Que ya puede. Tú puedes. Ya tiene el valor. Ella tiene el valor. Que no se deje. No te dejes.
Mabel, le quieres pedir a Claudia que por favor retire lo que sea de ella, lo que le corresponda. El dolor de piernas, su afección en los ojos, todo lo que sea de ella. Por favor, que solicite autorización a la luz para que lo retire. ¿Me quieres decir cómo lo estás retirando? Sí. Limpiando. Limpiando. Como un cepillo que está limpiando. Con un cepillo está limpiando. Muy bien, eso es muy bueno. Que saque todo eso de ahí, que ya no se falta. Mis brazos. Entrégale todo lo que le corresponda. Si hay miedo, si hay soledad, si hay tristeza, lo que sea de ella, que se lo lleve. Aprovecha la oportunidad que te da el universo para que se lleve todo eso. Excelente. Y dime qué más se está llevando de ahí. Todo como un cepillo. Jalando, jalando, jalando. Todo. Pareces como una sombra negra a un lado. Y lo está jalando. Ahora que ella está haciendo esa limpieza, revisa esa presencia que todo el tiempo está ahí contigo, ¿quién es? Me da un nombre como Jaime. Jaime. ¿Y quién es Jaime? No sé quién es. Pregúntale. ¿Qué se siente de este lado? Pregúntale a Claudia quién es Jaime y por qué está ahí contigo. Dice que un amigo. Ahora tú directamente pregúntale a Jaime por qué está contigo. Sí. Mientras Claudia sigue limpiando ahí con ese cepillito. Parece que un compañero de la escuela. ¿De la vida de Claudia? No. ¿Y de dónde? Hace muchos años. ¿Le quieres preguntar a Jaime por qué está ahí? Oh, te quiere. Dice que te quiere. Sí. Te amo. Pregúntale qué eran ustedes. Amigos. Amigos. Siempre quiero estar contigo.
Dile a Jaime que si se encuentra en la luz. No. Pregúntale si te está generando alguna cosa, aún y sin querer. Sí. ¿Y qué te genera? Dice que en el ojo. ¿Él está causando el glaucoma? Dice que sí. ¿Y qué otra cosa? El estómago. ¿Molestias en el estómago? Y en los pies. Sí, y te quiero mucho. Bueno, Mabelcita, ahora sí habla con Jaime y explícale que si te acompaña desde la oscuridad te va a empezar, te va a seguir generando esas enfermedades. Que sí lo puede hacer, pero desde la luz. No, dice que no. Explícale con calma. Primero dale las gracias porque te acompaña y explícale que te está generando todos esos problemas de salud. Dice que no. No se quiere a la luz. Todavía ni terminamos de explicarle y ya está diciendo que no, pues qué necedad. Pues que se espere por lo menos a que terminemos de explicarle. Ay, pero ¿por qué serán así tan testarudos los hombres? Bueno, las mujeres también a veces sí somos igual de testarudas. Pues es que le gusta estar conmigo. Pues diré que va a seguir contigo, pero desde el amor. No es la oscuridad que te genera dolor en tu cuerpo, molestias. Más tarde. Dile que estando en la luz ya pida permiso y venga contigo otra vez, porque dile que sí ocupas compañía. Pero desde la luz, en la oscuridad, ahí va a seguir afectando tu ojo. Y dile que la pasas mal, luego ni siquiera puedes manejar. Y luego el estómago, ¿qué? Y los pies, no. Dile que eso ya no es vida, ¿qué es eso? Está bien. Bien, excelente. Ahora pídele a Jaime que por favor recoja todas sus energías de este cuerpo. Que recoja todas sus energías de otros cuerpos, de esta época y de otras. Yo lo voy a ayudar desde aquí y que él ayude desde allá, a nivel espiritual. Ahora yo empiezo a recoger esas energías. Las estoy recogiendo. Jaime, ve en paz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ve hacia la luz. Recoge todas tus energías. Llévalas contigo. Y todo ese espacio que ocupaba Jaime, ahora llénalo, Mabel, con luz, con sonrisas, con salud, con alegría, con lo que tú quieras, con lo que te guste. ¿Y qué estás poniendo ahí? El mar. ¿Qué? El mar. Esa es bonita.
Y dime cómo va Claudia. Bien. Excelente. Están las piernas. Pregúntale a Jaime si ya está ahí en la luz. Sí. Pregúntale ahora cómo se siente estar ahí. Dice, me siento bien. Claro que tenía que estar haciendo aquí bien nada más. Ahora dile mentalmente que por favor solicite autorización para que terminen de sanar tu corazón y tu cuerpo. Dile que de esa manera sí te ayuda mucho, 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 mucho. De esa manera sí. Que se lleve el miedo, la tristeza, la soledad, la inseguridad, los achaquillos, esos achaques que te traen vuelta loca. ¿Ya lo autorizaron que sí? Sí. Maravilloso, entonces aprovechemos. Excelente. Que retire todo eso. Entrega todo lo que estorba, todo lo que te impide ser. Ya está. Maravilloso. ¿Y Claudia también ya terminó? Sí. Bien, entonces agradécele a Claudia la ayuda de hoy. El mensaje tan bonito. Gracias. Y dile a Jaime que se asegure de estar en la luz. Porque desde allá sí te puede ayudar mucho, mucho, mucho. Y desde allá también te puede acompañar. Sí. ¿Te gusta él como amigo? Sí. ¿Pero te gusta más como un amigo de la luz? Sí. ¿Cambió algo? Pues, ahora siento que la aprecio. Que la aprecio mucho. Bien. Dile que muchas gracias y que por favor se mantenga en la luz, que solo de esa manera te puede ayudar y acompañar, de la otra no. Bien. Ahora entonces, Mabel, prepárate, porque ya vamos a regresar. Ahora sí estás lista para que llegue la alegría a tu vida. Porque siempre habrá un trabajo que hacer. Siempre habrá un trabajo y una elección que tomar. Y tú siempre tendrás la capacidad de elegir, siempre. Pon en tu corazón mucho amor, pon mucha alegría, para que elijas la alegría, para que elijas la felicidad, para que disfrutes lo que hoy tienes, para que no te adelantes a los hechos, a lo que pudiera suceder, a los miedos. Vivir el aquí y el ahora. Cómo se te presenta, cómo te lo regalan, cómo te lo dan. Y
si el universo lo permite, ve al origen del miedo a hablar en público. Sitúate ahí y cuéntame. Es que estoy en escuela. Estoy en escuela. Y el maestro me dijo que tenía que dar una recitación. Ajá. Yo no quería hacerlo. Yo no quiero hacerlo. Y él me dijo que yo lo tenía que hacer. ¿Él te obliga? Sí. Uh-huh. Y llegó el día. En la mañana. Todos estaban ahí. Uh-huh. Y no pude hacerlo. Y yo intentaba acordarme, pero no pude hacerlo. Uh-huh. Y me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza. Ahora, Mabel, detente un momento, congela esa imagen, retírate un poco para que puedas apreciar bien. Ahora, ¿identificas la emoción de una niña? Ahora eres capaz. Diferencia entre el nerviosismo, el miedo de una niña. ¿Te das cuenta? Ahora habla con esa pequeña y dile, no pasa nada, no tienes que recitar. Yo llegué. Yo sí voy a hablar por ti, tú no te preocupes. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilloso! Cada vez que sientas esa penita, esa preocupación, cada vez tranquilizarás a la niña y saldrá la mujer adulta a hacerse cargo. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Claro, por supuesto. Y dime, ¿quieres perdonar a ese maestro? Él te vio con la capacidad de poder hacerlo. Por eso te escogió. Pero no se dio cuenta que al escogerte estaba presionando de más. Porque no hubiera escogido a alguien que no supiera. Él tenía que quedar bien. Y escogió a una niña que tenía capacidad. Lo que nunca se imaginó es que con su presión te iba a borrar el cassette, la cinta. Ahora ve y reclámale. Y dile que si no hubiera presionado tanto, lo hubieras hecho bien. Pero ella estaba duro y dura, presiona y presiona, ¿qué es eso? Ahora pregúntale a Mabelcita si ella lo quiere perdonar. Pues claro, pues cómo no, si es una niña, parece un pan. Ahora conviértela en luz. Convierte a Mabelcita en luz. Hazla chiquita, chiquita, chiquita. Cada vez más pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y guárdala en tu corazón. Dile que siempre estará protegida por ti. Que no tiene por qué andar hablando en público ni nada. Eso lo vas a hacer tú sin problema. Ella no tiene por qué pasar nerviosismos ni vergüenzas. Dile, yo me encargo. Yo soy la grande. Yo sí puedo. Sí. Yo puedo.
Yo sí puedo. Yo puedo. ¿Sí te cree? Sí, claro, por supuesto. Suenas convincente. Y ella sabe que lo vas a hacer. Así es de que dile que ella tranquila. Y ahora sí, Mabel, prepárate porque vamos a regresar. Mete la niña ahí en tu corazón. Guárdala siempre. Y cuando la quieras sacar, que sea solo para brincar en los charcos, para mojarse bajo la lluvia, para volar un papalote, para jugar a las muñecas, para brincar en el campo. De una cara. ¿Y de quién es esa cara? No lo sé, parpadea mucho. ¿Parpadea mucho? Pregúntale quién es. Aparece, aparece y se va. Y ya se fue. Viene y se va. Con una cara muy grande. Y se aparece. Mentalmente pregúntale qué quiere, quién es. Me dice, soy yo, soy yo. ¿Pero quién yo? Dile quién yo, porque así no entendemos. Si no sabes quién soy. Pues dile que no, si no, no preguntarías. Emiliano. Dile que no recuerdas porque tú estás en otra vida, en otra dimensión. Que te recuerde quién es. Ahora sus ojos están de frente a mí. ¿Sus qué? Sus ojos ya están frente. No estaban de lado primero, están de frente. Pregúntale a Emiliano si son ustedes algo, si tienen algún convenio, algún acuerdo. No me quiere decir. Dile que aproveche la oportunidad, que no siempre pueden hablar. Sí. Dice que del espacio. Yo no entiendo. Y dile que si ustedes tenían algún contrato, algún pacto, algún convenio, si son algo, dile que te recuerde todo bien. Solo amigos. Bien, si son amigos, ¿para qué te vino a visitar? Dime, ¿qué necesita o qué quiere? ¿Qué busca? Solo verme. Ah, bueno, ya te vio. Dile que si puede ayudar en algo, pues entonces es bien recibido. Que aquí necesitamos mucha ayuda. Hacer nada, ya me voy. Bueno, pues nada más te quería saludar, pues tú también saludas y despídete. Okay. En paz, Emiliano.
a donde debas ir, que la paz del universo te acompañe siempre. ¿Ya se fue? Sí. Bien. Ahora revisa tu cuerpo, Mabel, que esté todo blanco, desde los pies hasta la cabeza, con esta lucecita del universo que yo estoy poniendo ahí. Revisa que esté todo en orden, todo bien. Excelente. Ahora sí, entonces prepárate porque vamos a regresar. Y date cuenta de la capacidad que tienes. Desde este momento tu mirada dejará de ser como una mirada de túnel, reducida, chiquita. Ahora tu mirada se expande como un abanico, ya no como un túnel, como un abanico. Llénate de esa nueva información. Vívela. Esto eres tú. No esa mujer triste, infeliz, deprimida. Esto eres tú. ¿Ahora te das cuenta? Con mucho valor en tu corazón, mucho amor. Para que esa pequeña Mabelcita que esté ahí siempre esté segura y resguardada. Y esta es una experiencia más, solamente. Así como la experiencia de Claudia, que fue a aprender la humildad. Solamente eso. Otra experiencia más, pero ahora en otro cuerpo, con otro nombre, en otro país. Ahora pon muchas bendiciones en ti y en tu familia. Manda muchas bendiciones, manda todo tu amor. Llénate de él. Que proteja y que cubra a cada uno de los integrantes de tu familia. Los que tú decidas, los que tú quieras. Y mientras tú los estás llenando de amor y bendición, yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, ya por la noche, dormirás muy profundo, muy profundo. Sentirás, percibirás cómo sigue llegando información. Te sentirás muy feliz, tranquila. Porque desde hoy, tu mirada se hace de abanico, no más como de túnel. Ahora alcanzas a ver y a percibir todo, todo este mundo maravilloso que te rodea. En total bienestar. Ahora despídete de Claudia. Yo también, Claudia, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Seguimos regresando. 2, 3, dueña de tu cuerpo y de tu mente. Llenamos de luz el chakra de la frente y de la garganta. Ponle luz. Ponemos luz. Armoniza. Ponemos luz. A la altura de los genitales también. Ponemos luz, armoniza. En total bienestar seguimos regresando. 3, seguimos regresando. 4, totalmente alerta, feliz, con una mirada de abanico, nunca más de túnel. Seguimos regresando feliz, radiante, como nueva. Estamos regresando. 5, despierta. Oh.
¿Qué aprendió hoy? ¿Qué aprendió la Mabelcita? Que tengo que ser muy feliz. Pues claro. Mira, hasta tienen, a ver, del espacio, por favor. ¿Sí? Pues es que existen otras dimensiones, Mabel. Oh, sí. Vi una, una cara así enfrente a mí. Una cara así enfrente, enfrente, enfrente. Venimos de otras dimensiones. Entonces, tener la posibilidad de abrir nuestra visión de abanico, no de túnel, nos da mayor conocimiento y mayor aprendizaje. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Mary. Yo sé que yo quiero que mi vida cambie y sé que va a pasar. Claro que sí, por supuesto, porque tú lo eliges. Cada momento de tu vida tú lo eliges. Muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias. ¿Tú quisieras que compartiéramos esta experiencia? Que no se me vea la cara. Que no se te vea la cara, está bien. Dime, ¿qué nos estaba costando trabajo al principio? ¿Por qué no lograbas entrar? No sé. A ver, revísale bien. Porque tu recomendación puede ayudar a otros. A otras personas que digan, ah, yo también andaba haciendo eso y entonces ahora ya sé por qué. Y van aprendiendo. Es que todo, como siempre hago yo relajaciones, yo estaba haciendo lo mismo, queriendo relajarme, relajarme. Pero no entiendo qué pasó. Porque estabas combinando una relajación con lo que estábamos haciendo. Oh, posiblemente sí. Pudiera ser. O tal vez crees que te inhibía un poco el que estuviera aquí tu hija. No, no, no. ¿No, no era no. eso? No, 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 no. No, para nada. Entonces no. Fue lo otro. No, yo no estaba consciente que si estaba o no. Ok. Entonces no entiendo qué pasó. Entonces no hay que combinar. La relajación guiada es una cosa y he visto que estamos haciendo eso. Sí, exacto. Pero lo hiciste muy bien. Gracias. Dime la fecha, Mabel. ¿La fecha de hoy? Sí. Hoy es martes 18 de abril 2017. Y estamos en Arlington, Texas.